Lili. Ella ha iniciado unos programas de entrenamiento para que los funcionarios sepan cómo organizar el gasto de las emergencias. Tenemos todavía vacíos en salud, listas de medicamentos que faltan y estamos trayendo todo lo que se puede formar hasta que se abra la Panamericana. Y por mientras hay el puente aéreo, el avión gris que está allá atrás es parte de ese puente aéreo. Yo creo que ya estamos en más de 6 o 7 mil personas que han utilizado el puente aéreo entre Piura, Chiclayo, Trujillo, Lima y Jauja también. En cuanto a la libertad donde estuvimos en la mañana, yo veo todavía graves problemas en la Panamericana, en cómo se va a hacer para restablecer el tráfico. Estuvimos en Virú, el puente está destrozado. No va a ser fácil poner un puente Bailey ahí porque es un trayecto bastante largo. Hay una alternativa, pero que requiere más trabajo. Y en cuanto a la ciudad de Trujillo misma, hay todavía mucho peligro de la quebrada de San Ildefonso, que ha inundado y embarrado muchas calles y ha destruido un cementerio también. Y el gobernador ahí sí está también, como el de aquí, trabajando muy fuerte. Conclusión, todavía falta un montón. Otra conclusión, hay mucha solidaridad, muchas donaciones. Acabamos de estar en el BAP Tacna, que acaba de bajar 600 toneladas de agua y materiales de construcción y otras donaciones. Estamos todos trabajando y vamos a seguir trabajando con los ministros destacados a las regiones, con el trabajo con los gobernadores y alcaldes. Ese es un águila negra, que es un helicóptero americano. El gobierno de Colombia ha enviado varios de estos aquí para ayudarnos. Tenemos también ayuda de Chile, ayuda del Ecuador, y de todos lados hay ayuda, o sea que no estamos solos, pero los peruanos se han solidarizado y hay un gran esfuerzo de gente muy humilde que está trabajando juntos para sacar esto adelante. Gracias. Gobierno del Perú, trabajando para todos los peruanos.